Corría el año 1879. Rudolf Lindt, el hijo de un farmacéutico de Berna, quería fabricar chocolate. El chocolate en aquella época era duro, difícil de procesar y difícil de comer. Había que masticarlo. La creación de un chocolate blando, disfrutable y que fuera un placer para los sentidos, era una quimera que no se haría realidad fácilmente. Rudolf Lindt era un pastelero sibarita y refinado, que quería crear un chocolate que no fuese duro y que resultase agradable al paladar. Realizó algunos experimentos, pero sin éxito. Todo lo contrario, se formó una capa blanca sobre la masa del chocolate. Fue su hermano Auguste, farmacéutico como su padre, quien analizó la capa blanca, que resultó ser grasa cristalizada. Prosiguieron con los ensayos durante muchas horas: más cacao en grano, cocinar la manteca de cacao. Nadie lo había hecho antes. Siguió refinando la receta, trabajando en ella y experimentando. Por más que se esforzaba, no conseguía alcanzar su objetivo. Entonces llegó esa tarde de viernes. Rudolf se fue a la fábrica, olvidándose de apagar las máquinas. ¿Tuvo una corazonada o fue un pequeño acto de rebeldía? Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que las máquinas siguieron funcionando durante todo el fin de semana. Al entrar en la fábrica el lunes siguiente, Rudolf se llevó un susto. Sin embargo, en el tanque de agitación no había una masa de chocolate dura y chamuscada. La masa brillaba, olía maravillosamente bien, y cuando la probó, se convirtió en la primera persona que experimentaba cómo se derrite el chocolate en la boca. Estaba emocionado. Hasta ahora, nadie o muy pocas personas han sabido el secreto. El hecho es que la agitación durante horas, incluso durante varios días y sus noches, es parte del proceso. Durante cerca de 150 años, los productores de chocolates suizos y del resto del mundo han intentado descubrir el secreto sobre el que se basa la receta familiar. Nadie lo ha conseguido hasta ahora. El chocolate que se derrite en la boca de Rudolf Lindt ha sido un símbolo no solo del mundialmente conocido chocolate suizo, sino también de la capacidad de innovación y del espíritu inventivo de los empresarios de éxito de este pequeño país del corazón de Europa, el país del chocolate Lindt. En la región de Appenzell, en los días finales de diciembre y primeros de enero, se presenta una bonita tradición llamada Silvesterklausen, en especial en el 31 de diciembre, que es el día de San Silvestre, y el 13 de enero. En estos días, el llamado Klause, que es un ser inspirado en una leyenda de una criatura demoníaca que mezclaba elementos de la vegetación y del culto a la fertilidad, se pasea por todos los campos de esta región del nororiente de Suiza. Los orígenes de esta tradición y su significado no son conocidos con seguridad, porque pocos documentos sobre ella se conocen. En la actualidad, en esas fechas, puedes ver en Appenzell tres tipos de Klause, que son reconocidos como los hermosos, los feos y los que están inspirados en la naturaleza y en los bosques de la región. Y aunque también existen algunas figuras femeninas, tradicionalmente
es una costumbre masculina y su desfile por diferentes lugares es uno de los más esperados por los habitantes de este lugar. Los clauses hermosos han existido desde los principios del siglo XIX y en la actualidad andan normalmente de a seis, que son el líder, que es el que toca las campanas y es llamado Rolly, cuatro que son los que van en medios, llamado Shelly, y otro Rolly que va en la parte trasera. Estos personajes van vestidos con un traje que parece de mujer, con un sombrero redondo en la cabeza, un cinturón de cuero en la parte media y varias campanas. Los feos, usualmente, visten máscaras demoníacas que producen miedo y accesorios hechos de paja o de otros elementos naturales. Ellos son los que asustan a los espíritus malvados con sus sonidos y sus vestidos feos. Por su parte, los clauses, inspirados en la naturaleza, también visten máscaras y vestidos hechos con elementos de la naturaleza, pero no causan miedo ni parecen salvajes como los feos. La región de Appenzell está ubicada al oriente de Suiza. Es un lugar maravilloso para ver una gran diferencia de paisajes que van desde los picos cubiertos de nieve hasta las grandes extensiones de pastizales de color verde, pasando por los viñedos. La región de Appenzell está ubicada al oriente de Suiza. Es un lugar maravilloso para ver una gran diferencia de paisajes que van desde los picos cubiertos de nieve hasta las grandes extensiones de pastizales de color verde, pasando por los viñedos. Sin embargo, no solo en sus paisajes naturales puedes encontrar un gran disfrute, sino también en su spas y baños que complacen tu cuerpo. En la ciudad de Gonten puedes encontrar 7 de estos baños y en ellos no debes pasar más de 20 minutos, tras de los cuales debes tomar un descanso de 40 minutos antes de volver al mismo. Y son especialmente buenos para tratar las tensiones y enfermedades inflamatorias como el reumatismo. La población de Appenzell también te ofrece un excelente lugar para la relajación en su centro de bienestar, que queda solo a 5 minutos caminando desde su centro, que está abierto todos los días menos el lunes en la mañana. Allí puedes disfrutar de una piscina interior, un centro de saunas, una habitación de vapor suave y un jardín invernal donde simplemente te puedes sentar a relajarte. Appenzell es una ciudad que está en el cantón del mismo nombre, rodeado por el cantón de San Galo, en el noroccidente de Suiza. Esta ciudad tiene un legado cultural excelente y de hecho muchos de los turistas que la visitan lo hacen para ver su arquitectura y para visitar sus edificaciones y museos. Así que si quieres un plan cultural, te recomiendo ir hasta allí para pasar unos agradables días. En el centro de Appenzell, su calle principal es libre de automóviles para que las personas puedan tener todo el espacio para disfrutar de ese centro histórico. En esta parte de la ciudad también puedes ver algo que la caracterizó durante los siglos XVIII y XIX. Y es que en esas épocas muchas mujeres trabajaban desde allí en la industria del bordado, y lo que se hacía en estas casas tenía un valor bastante alto. El queso Appenzeller es raramente consumido en Argentina. Sin embargo, en Suiza es realmente apreciado por su sabor frutado y ligeramente picante. Quienes disfrutan probar cosas nuevas, sin dudas disfrutarán probar este queso de características peculiares.
existen dos versiones del queso Appenzeller. El común es elaborado a partir de leche descremada y curado con salmuera durante 12 meses. Y el festivo elaborado a base de leche entera, curado con salmuera. Al festivo se le incorpora pimienta y el sedimento de la elaboración de vino blanco. Se obtiene un queso con mucha personalidad. El queso Appenzeller debe su nombre a su región de origen. Appenzell, cerca de la frontera de Liechtenstein, en Suiza, allí fue producido desde la Edad Media. En esa época, los monjes del monasterio de San Galo consumían este queso elaborado por los campesinos de Appenzell. Ellos le enviaban el queso para pagar el diezmo. Actualmente, 70 queserías producen esta especialidad. También es elaborado en el cantón de San Galén un cerco de autoridad especial para proteger la autenticidad de Appenzell. La producción total anual es de aproximadamente 10.000 toneladas, la mayoría destinada a la exportación. El queso Appenzeller se encuentra disponible en diferentes periodos de maduración, siendo distintas sus características organoleópticas. El tiempo de maduración es de un mínimo de 3 meses. El queso Appenzeller se produce a partir de leche de vaca cruda. Estas vacas son alimentadas a base de hierba y heno. La maduración se realiza a una temperatura de entre 14 y 15 grados y un nivel de humedad del 90%. Según la versión de queso Appenzeller, se procederá de distinta manera. En todos los casos, se unta de forma regular las especias seleccionadas en cantidades preestablecidas. Esta sal de hierbas es de una receta aún hoy desconocida. También puede incorporarse el sedimento del vino blanco para la elaboración del queso Appenzeller festivo. Es un queso semiduro y compacto. Los cilindros de queso Appenzeller pesan entre 6 y 8 kilos y tienen un diámetro de 30 a 33 centímetros. La corteza es seca y plana, de color entre amarillo claro y rojo amarronado. La pasta es de color marfil ligeramente amarillo y tiene pocos orificios de tamaño muy pequeño. Se trata de un queso muy aromático e intenso. Incluso llega a impregnar el ambiente con su aroma. Los quesos Appenzeller en todas sus versiones son ideales para la elaboración de tablas de quesos o picadas. Aportan diversidad de sabor gracias a que no constituyen un queso tradicional, sino más bien quesos con personalidad, claramente identificables por su sabor y aroma únicos. Suelen ser frecuentemente elegidos para elaborar quesos derretidos. Para este fin, puede mezclarse con queso de sabor suave, no aromático. De esta manera, se logra que no compitan con el sazón del queso Appenzeller. Otra alternativa se trata de su uso rallado o gratinado, no solo sobre pastas, sino también sobre carnes. Debe considerarse en estos casos que el queso por sí solo cumplirá la función de condimento.
Por tal motivo, la condimentación de las pastas y la carne debe ser suave y adaptable al sabor del queso a penseler que se elija. Incluso puede elegirse el queso como único agregado aromático del plato. Se recomiendan vinos blancos para acompañar al queso a penseler.